2 a 3 minutos que se salteen un poquito las lentejas y estamos listos. Sigamos con la salsa. Para esta vamos a utilizar yogur natural. Agregamos 1 taza de perejil picado. 1 puñado de maní. Y listos para procesar. Estamos casi listos para montar. Solo nos queda cortar un poquito de espinaca fresca. Para que las tortillas sean fáciles de manejar, les recomiendo ponerlas unos 10 segundos en el microondas. Entonces partimos. Vamos con las lentejas. Traten de ponerla en el centro de nuestra masa. La salsa. La espinaca. Y para terminar, unos brotes de alfalfa. Para doblar nuestro burrito, partimos por la parte de atrás. Hacemos un pliegue ahí. Vamos por los lados y el otro lado. Veamos cómo quedaron estos ricos burritos. Recuerden que en su casa lo pueden hacer con los ingredientes que ustedes tengan. Fáciles, ricos y saludables.